Honduras y el mundo sumergidos en el pánico y la preocupación que genera el coronavirus o COVID-19. Hoy son miles de muertos en diferentes países, pero en Honduras, producto del toque de queda absoluto, solo hay un aproximado de ataúdes para una semana más. Si su familiar muriera por otra enfermedad, no habría ataúd para darle cristiana sepultura, ya que los insumos para la elaboración se han agotado, según los que se dedican a la comercialización de ataúdes. Ataúdes, sinceramente, que estamos preocupados, no tenemos materia prima. Y sabemos que la gente, aunque sea de esta enfermedad o de otra, van a morir. Habemos, aquí en Honduras se tiene un estimado que mueren más de 100 personas diarios de diferentes enfermedades. No tenemos la capacidad, no tenemos la capacidad de todas las funerarias de poder proveer toda esa cantidad de ataúdes. Entonces ya nos estamos quedando desabastecidos. Nosotros somos fabricantes, nosotros entregamos a unas funerarias, nos están pidiendo de urgencia, ya quedamos sin ataúdes. Y los pocos que tenemos, los tenemos para los clientes aquí. Pero tarde o temprano quedaremos sin nada. Y mire, teniendo ahí un conteo, nosotros estamos organizados en más de 50 funerarias hasta el momento. Solo tenemos aproximadamente unos 500 ataúdes por todos. Estamos hablando de que mueren más de 100 personas diarios. Una semana para poder suplir los ataúdes a diferentes personas por muertes naturales. El impacto económico que dejará esta crisis superará el 1% del Producto Interno Bruto, según expertos en economía. El valor que produzcan verduras, alimentos en general, y en segundo, debido a esta producción, debe de centrarse en el rubro de transporte, cómo moviliza prácticamente todos esos alimentos y otros bienes como de higiene personal, y también esos medios de transporte deben de centrarse en los mercados. Hablando de mercados, no solo hablando del Zonal Belén o lo que conocemos, sino supermercados, abarroterías, pulperías, pequeños mercaditos, y eso es lo que tiene que fijar en estos momentos, sobre todo por el acceso a los bienes los bienes básicos que debe tener una familia. En las funerarias ya no quedan ataúdes para vender, y es por ello que piden al gobierno se les permita abastecerse para continuar con la elaboración. Lo que es la madera, lo que es el fibrán, pegamento, tiner, pinturas, todo eso lo necesitamos para poder fabricar el ataúd. Necesitamos que con los cuidados, pues, nosotros lo haríamos, con las medidas de precaución para poder hacer esas compras. Pero si puede el gobierno ayudarnos, que por favor lo haga. ¿Por qué? Porque aparte de esta situación van a venir otras situaciones peores. Porque imagínense que hayan personas que mueren su familiar y no tengan cómo enterrarlo, se va a complicar más la cosa. Entonces le pedimos al gobierno, le pedimos a las autoridades que nos ayuden, por favor, como ellos puedan, siempre teniendo las medidas de cuidado, ¿verdad? Entonces eso es lo que les puedo decir. En Honduras, según registros, mueren aproximadamente 100 personas diarias por diversas circunstancias y enfermedades. Pero hoy, hasta la cristiana sepultura no podrá realizarse por el COVID-19. Con las imágenes de Alejandro Irías, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.